Momento de cerrar la semana. Soy Mauricio Gutiérrez de NFL Fantasy. Y antes de entrar en materia de semana 4 con los waivers, hay que ir con los líderes fantasy. Aquellos que seguramente te hicieron ganar o también perder esta semana. En la posición de quarterback, ¿quién más que el candidato tempranero a MVP de la temporada? Russell Wilson. 36.90 puntos fantasy, completó 27 de 40 pases, 315 yardas y 5 touchdowns. Además agregó 5 acarreos para 23 yardas. El running back que más puntos fantasy genera en la semana, Alvin Kamara de los Saints. Sus números por tierra, bastante tranquilos en la derrota de su equipo frente a los Packers. Termina con 6 acarreos, 58 yardas, pero donde puso un espectáculo fue en la vía aérea. Termina con 13 recepciones, 139 yardas, 2 touchdowns. De hecho, Kamara ha anotado al menos 2 touchdowns en cada uno de sus últimos 5 juegos. La primera sorpresa de la semana vino de las manos y las piernas de Rex Burkhead, el corredor de los Patriots. Termina con 34.80 puntos fantasy, producto de 6 acarreos, 49 yardas y 2 anotaciones. Tomó el rol por aire del inactivo James White y produjo 7 recepciones, 49 yardas y un touchdown. Por lo que ve a los wide receivers, el más prolífico fue Tyler Lockett de Seattle Seahawks. Generó 37 puntos fantasy, producto de sus 9 recepciones, 100 yardas y 3 touchdowns. ¿Quién le sigue? El novato Justin Jefferson de los Vikings, con 30.50 puntos fantasy, producto de 7 recepciones, 175 yardas y un touchdown. Váyanlo anotando ahí en su lista tempranera para los waivers de semana 4. Otra de las sorpresas de la semana vino en la posición de tight end, donde el veteranísimo Jimmy Graham termina como el más prolífico, generando 24 puntos. Le vino bien la llegada de Nick Foles, termina con 6 recepciones, 60 yardas y 2 touchdowns. En el flex, Austin Ekeler. Creo que podemos quitarnos ya la preocupación que teníamos en las primeras 2 semanas con el corredor de los Chargers. Termina con 31.30 puntos fantasy, un total de 23 toques, 143 yardas totales y un touchdown. De casi perder su trabajo en la semana 1, pasó a ser el héroe en las últimas semanas para los Titans. Stephen Gostkowski fue el kicker con más puntos fantasy generados en semana 3 con 25. Anotó sus 6 intentos de field goal y su único intento de puntos extra. Gostkowski es el primer kicker en hacer 3 field goals de más de 50 yardas en un juego desde que lo hiciera Justin Tucker en la semana 12 del 2016. Y para cerrar estos líderes, la defensa de los Colts, implacable. 26 puntos fantasy, 2 capturas, 3 intercepciones, 1 safety y 2 touchdowns defensivos.